José Fabián conversó con Javish Victoria acerca de lo que trae para este mes de marzo. Un tour imperdible, veamos. Entonces es una como un híbrido, rodando con Javi de mi pueblo por dentro. Así mismo es, todo va ligado de la mano. Todo va ligado de la mano. ¿Y de dónde te sale esa idea a ti de hacer este tipo de excursión como tan atractivo? Bueno, pues antes que nada saludarte, José Fabián, vine aquí a tu programa para darle promoción de este tour maravilloso, que ya es el segundo que vamos a hacer. Entonces esta idea, yo la tenía hace tiempo, lo que pasa es que no tenía el tiempo para hacerlo porque conlleva mucho tiempo y sacrificio y responsabilidad. Entonces, estando aquí en el monumento, perdóname que te interrumpo, el monumento de fondo ahí, por esta área es que va a estar el autobús, que mucha gente me ha llamado al programa y dice, pero esa guagua es un avión, por aquí mismo va a estar instalada la guagua. La guagua va a estar instalada aquí para la gente del Cibao. O sea, la gente que está, la gente del Cibao que viene por aquí y mucha gente que viene de Estados Unidos también por el Cibao, pues se van en esa guagua y nos vamos a encontrar con la otra guagua que sale de San Bill, capital, allá en la casa de Pula, en la cumbre. Ahí tenemos el desayuno y ahí partimos, cogemos la circunvalación y partimos hacia dónde. ¿Y cuántos días son y cuántas noches? Porque la gente llama a uno y le pregunta. Son 4 días y 3 noches. ¿Cuáles son los días? O sea, arranca el día. Jueves, viernes, sábado y domingo. De marzo, o sea, ¿qué día? Del 12. Del 12. 12, 13, 14 y 15. Ya. ¿Entiendes? Entonces de ahí. Del mes de marzo. Del mes de marzo que ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí. Y apúrese porque ya quedan pocas. Eso le iba a decir a ustedes que están viendo la entrevista. Ya quedan muy pocas locaciones porque son dos autobuses. Uno sale de San Bill en Santo Domingo y el otro desde aquí del área monumental. Así es que llame de una vez. El teléfono está en pantalla. Pero fíjate, o sea, yo estoy ligado a todo. Yo voy a estar con todo, con todo. Yo voy a viajar con ellos. Un rato en un autobús y otro rato con ellos, porque la dinámica es esa. En el primer tour que hicimos para el sur fue tan espectacular que ya yo aprendí de eso, ¿no? Entonces la gente quedó maravillada, hermano. Yo les prometo que voy a estar con ustedes 24/7 en todas las actividades que vamos a tener. Mira, para que tengas idea, una idea, y aquí vamos a salir para la terrena. Para la terrena. Después el otro día cogemos para el Salto del Limón, Salto del Limón, y de ahí pasamos a Samaná. ¿Pero se van a quedar en un solo hotel? No, no, en la Terrena es un hotel y en Samaná es otro. Hoteles de primera y es todo incluido. Usted no tiene que preocuparse por llevar dinero. O sea, usted lleva su dinerito como siempre, el que cree que le va a hacer falta, ¿no? Pero es todo, mira, merienda, desayuno, merienda, almuerzo, merienda, bueno, cena, está todo, todo, está todo, todo, está todo ahí. Todas las cosas acuáticas también está incluida. ¿Por qué ha despertado tanto entusiasmo, Javi, que la gente nos llama a diario al programa y nos pregunta? ¿Qué hay de especial que ha motivado que la gente se entusiasme tanto? Que van a viajar conmigo. Van a viajar conmigo y aparte de eso... ¿Rodando con Javi? Rodando con Javi. No es que van a viajar conmigo, José, sino es que ya mucha gente repite, porque sabe lo que yo di. O sea, créeme que yo di el máximo mío para que ellos se pasen bien, porque es una responsabilidad mía. De que todos los que vengan la pasen bien y que todos que estén cuidados, sobre todo cuidados. Mira, inclusive le sacamos hasta un seguro viajero, sí, médico. Viajamos con una guagua aparte por cualquier emergencia. O sea, no es a lo loco. Viajamos con seguridad también. ¿Tú entiendes? No es a lo loco. O sea, que esto es una cosa bien planificada. Y gracias a Dios se nos dio la primera vez y esta segunda vez, porque fueron mucha gente de Santiago. Sí, sí. Por eso yo pongo la guagua. La facilidad aquí para que desde Santiago haya un autobús. Para que nos tenga que ir a la capital. Qué bueno. Bueno, pues yo pienso que ya debemos resumir. Entonces, la actividad, rodando, si se quiere, sí, con Javis, es el día 12 del mes de marzo. De 12 al 15. De 12 al 15. Se sale desde Santiago, aquí, donde estamos ahora, en el área monumental. Yo no me voy a quedar, allá nos vemos. Claro. Entonces, de aquí ya iremos a andar con Javi. A rodar por ahí para abajo. El desayunito es en Doña Pula, en la cumbre. En Doña Pula, en la cumbre. En que la eso cumbre. Es espectacular, hermano. Eso es bello. Además, ellos saben que pueden llevarse. Pero la promoción dice como que van a estar en varios sitios diferentes. Es que son cosas diferentes. Porque en catamarán, vamos hasta los haitises. Hasta los haitises. En catamarán, vamos a Cayo Levantado. O sea, es que son muchas cosas en una. Que llamen, mira, 870, ¿verdad? Atención, 870. 8595, míralo ahí. 8595, míralo en pantalla, ahí está en pantalla, míralo ahí mismo está. 809. Okay. Vamos a repetir, 809.
8595. Bueno, ya ustedes lo saben ya. Para allá nos vamos, porque este bonche tenemos que dárnoslo después de tantas cosas y pandemia. Ya arrancamos hace tiempo ya con la felicidad. Javi, agradezco que me regalara este tiempito para el programa aquí en el área monumental. Nos juntamos hoy, pero el día 12 del mes de marzo, oficial, aquí estaremos de manera oficial. Gracias a ti, hermano, por el apoyo que nos estás dando. Definitivamente es un apoyo muy, muy grande para mí, principalmente. Entonces, mi hermano, te lo agradezco de toda la vida. O sea, y además yo quiero que la gente se sienta bien y que visite la República Dominicana y a los sitios que va Javi. Y cómo no, te traje nada, nada más lindo de tu belleza que regalarte mi amor. El día 12 nos vemos aquí de marzo en el área monumental. Vamos a andar con Javi y el grupo. 3, 4 días, 3 noches. Gracias.